Cambio al otro lado. Cambio al otro lado. Hacia adelante. Atrás. Vamos, atrás. Adelante. Atrás. Los brazos estirando hacia un lado, al otro lado. Lo voy a meter en close. Cuando llegamos al final, levantamos la punta de los pies. Manos en la cintura. Aquí. Volvemos a laterales, empujando a un lado a otro lado. Ahora, vamos hacia adelante, tratando primero muy suave, tratando de que la punta, las yemas toquen la punta de la zapatilla. Y va. Pero suave, suave al principio. Una vez que lo logramos, nos quedamos ahí por 30 segundos. Va. Quita la silla de que está Ah, manubrando. perdón. Ya. Listo. Arriba. Abrimos las piernas. Con las dos manos tocamos las dos piernas, los dos pies. Perdón. Va. Arriba. Ahora. Ponemos puño y vamos con el puño a tocar encima de la zapatilla en la parte de la punta. Va. Ahora. Bueno, sí. Procuramos las palmas de las manos llevarlas hacia el piso o a la zapatilla. En repeticiones cortas. Va. Vamos, atrás. Vamos, brazos, empezamos trabajo de brazos, tomando aire y botando, pero vamos hacia atrás, así. Llegando a 20, vamos.
Dos más, va. Soltamos adelante. Ahora, vamos hacia adelante. Va. Siempre tomando aire y botando. Va. Soltando. Ahora, vamos hacia arriba. Trabajando hombros. Círculos hacia adentro. Va. Ahora, hacia afuera, y va. Flotando, vamos, flotando. Vamos, ahora. Hacemos. Uno, dos, tres y levantamos. Uno, dos, tres. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. No, hay que salir, debo salir. No, llega aquí porque no me mire. Caminando. Igual, uno, dos, tres, patada. Un, dos, tres, patada. Caminamos. Vamos hasta piernas, media sentadilla, un cuarto. Va. Ahí, brazo adelante. Empezamos en 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba, soltando. Vamos ahora. Pierna derecha adelante, pierna izquierda atrás. Y flexionamos y subimos. Flexionamos y subimos. Continuo. Buen día. Llegamos a 15. Cambio. Pierna izquierda adelante. Vamos aquí. Va. La sigue. Te está llamando. Soltando. Paso ligero, va. Agarramos las botellas, trabajamos brazos, listos, vamos a 15, tipo bíceps, adelante, completo, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3. Cuando te habla mi papá me dice. 15, ahora. 15 a la mitad, ahí. Listos, va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos ahora a desde arriba, baja a la mitad, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, completa, 15, vamos. Siete,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Descansamos un poquito las botellas y soltamos. Vamos, ahora, botellas, agarramos las botellas, a los hombros, y ahí, hacia arriba, vamos a 20, listos, y va, tomando aire al hacer el esfuerzo, va. Quince, faltan cinco. Dieciocho. Veinte. Bajamos. Ahora. Estamos con las botellas y vamos al frente y bajamos. ¿Listos? Va. Vamos a 10. Diez. Ahora, terminando 10 laterales. Va. Ahora, dejamos una botella, trabajamos con una sola. Las dos la agarramos a la mitad con las dos manos, ahí, y vamos levantando los codos hacia la frente, acá. Vamos a 20. Veinte. Ahora, la misma botella agarramos con las dos manos, así, y vamos hacia atrás del... Espera, para que se vea. Pero estamos de pie, ¿eh? Ahí. Y miren, el movimiento va a ser este. Vamos a 10. Es el trabajo de tríceps. Buenos días, buenos días.
A ver, probemos con las dos botellas. Probemos con las dos botellas. Vamos, así. No sé, no se ve, ¿no? No, no. A ver. Ahí. Estoy con las dos botellas atrás. Subo y bajo. Subo y bajo. O sea, los codos trabajan para arriba. Los codos están mirando arriba. Subo y bajo. Parece que es... Y va. Ahora sí, va. No. Atrás del cuello. Así está bien, mil. Está bien, pero los codos van mirando arriba, acá. Ese es para trabajar este. Vamos, vamos. Listo, alto. Con las botellas en las manos, a los costados. A los costados. Y de ahí, vamos a hacer un cuarto de sentadilla y subir. ¿Listos? Vamos a 20. Va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Dejamos botella. Vamos a tensión dinámica. Hacemos palma en la izquierda, puño en la derecha. Lo unimos en el ombligo y vamos ahora a 6. Pero al 90% de la fuerza. ¿Listos? Tomando aire. Y va. 1, 2, 3, 4, 5 y suelta. Descansamos un rato. ¿Listos? Segunda serie. Al ombligo y va. 1, 2, 3, 4, 5, suelta. Cambiamos. Mano derecha en palma y mano izquierda punta. ¿Listos? Nos colocamos a la altura del ombligo y esfuerzo. Va. 1, 2, 3, 4, 5 y suelto. Segunda. Listo. Al ombligo. Listos. Y va. 1, 2, 3, 4, 5 y suelto. Ponemos una mano, un puño encima del otro. Así. El de abajo empuja hacia arriba y el de arriba empuja hacia abajo. Y nadie gana. Estamos en el centro. ¿Listos? Vamos a 5. Y va. 1, 2, 3, 4. Suelta. Cambiamos de posición. Como hemos estado, cambiamos y hacemos la fuerza al revés. El de abajo empuja arriba y el de arriba abajo. ¿Listos? Y va, va. 1, 2,
Tres. Cuatro. Suelta. Silla. Pierna derecha en la silla. Ahora empezamos. Pierna derecha en la silla y el tronco va hacia adelante. Va hacia adelante. Si tienen brazos la silla, mejor. Si no tienen, agárrense la pierna y van hacia adelante. En estiramiento, ¿eh? Tratando de no doblar la rodilla. Cambiamos. Ahora, pierna izquierda adelante. El tronco va. Ahora, pierna izquierda, derecha, adelante. Pierna izquierda adelante y la derecha, pierna derecha adelante, bien estirada, y la izquierda va a flexionar y subir. Manos en la cintura. ¿Listos? Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos aquí. Nueve, diez, once, dos. 13, 14, 15. Cambio. Soltamos. Ahora, pierna izquierda encima de la silla. Y la derecha sin doblar, la rodilla y la derecha sube y baja. ¿Listos? Va. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, alto. Soltamos y trotamos sobre el sitio. Va. Un minuto de trote. Faltan 10 segundos. Cinco. Caminando. Los que pueden, las dos manos agarran la pierna. El empeine, acá. A ver. Cambio. Pierna izquierda. Va.
Las dos manos, si puede. Ahora, apoyando en la silla, pierna derecha, arriba y levantamos. Esta es la operación. Cambio. Ahora, pierna izquierda, agarramos y esta es la operación. Ochoneta. Vamos al piso y veo. Nos sentamos, juntamos las rodillas hacia los hombros, lo más cercano a los hombros y abrazamos. Empezamos a trabajar diafragma y pulmones, tomando aire con la boca abierta, como cansados, listos. Llenando al máximo los pulmones. Listo, subimos las piernas en la silla hasta la rodilla. Entra toda la parte de la canilla hasta la rodilla. ¿Estamos? Ya, atrás. Y vamos a 15. Va. 1, 2. Y sigue. Catorce y 15. Roberto. Bueno, Roberto. Roberto. Vamos, estirando las piernas. Ahí, estirando. Y vamos con el tronco hacia adelante. Tocamos la punta con las manos, la punta de la zapatilla. Y jalamos. Cada vez más cerca la frente a la rodilla. Y a la rodilla no alcanzo.
Ahora, agarramos el tobillo con las manos, agarramos los tobillos, lo envolvemos y vamos con los codos a tierra, acá. Este es el movimiento. Y en una de esas nos quedamos abajo, va. Ya, me duele, mamita. Nos echamos minuto y medio y pensamos en todo lo bueno. Que se vaya este coronavirus. Relajación total. Vamos, nos sentamos, rodillas dobladas, el tronco va para atrás y hacemos 15 repeticiones. ¿Listos? ¿Listos? A ver, ¿están? Estamos sentados aquí con las rodillas dobladas y vamos hacia atrás y va. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a 15, 10, 8, 10, 14, 15. Ahora, agarramos la parte de las rodillas en la parte baja de la rodilla y nos vamos para atrás. Ahí, ahí, lo más atrás que podamos. Una vez que estamos así, soltamos y nos quedamos con las manos afuera y el tronco en plano inclinado. En 35 grados más o menos. Y contamos hasta 20.
15. Ahí trabaja el abdominal, el abdomen bajo, que es muy importante para la estabilidad del cuerpo. Una vez más, listo, primero con las manos en las rodillas, un poco más abajo, nos echamos y ahí soltamos. Y va, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos, posición de loto para aductores. Y va, aquí. Esta es la posición. Agarramos las zapatillas, las juntamos y empezamos a trabajar así. Dándole sin forzar mucho. Y va. Vamos un poco a coordinación. Y trabajamos primero la parte de las piernas, la parte baja. Pierna izquierda firme, la derecha va. Punta, talón. Punta, talón. Punta, talón. Y vamos. Punta, talón. Punta, talón. Punta, talón. ¿Está consultando un médico? Punta, talón. Punta, talón. Punta, talón. Punta, talón. Hasta tratar de dominar. ¿Listos? Ahora, cambiamos. Pierna derecha firme y la izquierda se pasea en la punta y el talón. Punta y talón. Punta, talón. Punta, talón. Punta, talón. Punta, talón. Punta, talón. Punta, talón. Vamos con las manos. Miren, cada dedo o cada yema del dedo tiene que calzar exacta en la otra. Pero abrimos, abrimos y bien. Abrimos, bien. Abrimos. Bien, al frente, y va, y va, y va, y va, y va, y va. Ahora, los dos dedos, índice, índice son, sí, ya, va, ¿cuál? Está bien, índice. Ahí, mira. Índice, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, choca ahí, choca ahí. Ya, nos abrimos y lo traemos. Que tiene que chocar. Y va. 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 Dos más. Vamos. Y va. Y va. Ahora. Yo me tengo que sentar para que me vean. Entonces, esta mano va encima del hombro. La otra estirada. Ahora cambiamos. Y cambiamos. Cambiamos. Cambiamos, cambiamos y cambiamos. Y va, ahora, más seguido. Eso es, eso es.
las dos juntas, arriba, y va. Al, vamos, trote, trotando. Un minuto de trote, vamos. Faltan 10. Terminamos tomando aire. Vamos, tapamos fosa derecha y vamos respirando por la izquierda. ¿Listos? A ocho. ¿Listos? Va. 8. 8. 8. Vamos, segunda. ¿Listos? Va. 8. 8. Cambio de fosa. Listo. Vamos tomando 8. Va. 8. 8. 2. ¿Listos? ¿Listos? Vamos, va. 8. 8. Listo, nos sentamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vicente? Hola, buenos días. Qué linda tu clase, gracias. Hola. No se vayan, que falta la parte principal. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo está, Julio? Bienvenido, buenos días, Julio. Buenos días con todos. ¿Qué tal? Buenos días a los a la distancia. Hola, amada Beatriz, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Buenos días, Roberto. Hola. ¿Cómo estás, Amadita? ¿Cómo está, Carmen? ¿Qué tal? Hola, Amadita, ¿cómo estás? Pelucho, Domingo, Denis. Mucho frío, ¿no? No sé si me escuchan. Carlos. Y a los que no veo, también un saludo. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal? Roberto. Esto, sí. se sienten duros los músculos, primera clase que estoy tomando y a su madre. Poco a poco se va a ir soltando. Pero se siente agradable, no es un dolor feo, ¿no? No, tampoco te vas a exigir al máximo, ¿no? Porque si no te puede lesionar en vez de claro. Pero sí. bien todo. Gracias, muchas gracias. Ya, sí, por lo general yo siempre recomiendo
que nunca hagamos ejercicios en tal forma que vamos a agotar todos los músculos y malograrlos. Por lo general, tenemos que trabajar no haciéndolo sufrir al músculo, sino dándoles algo agradable para que poco a poco se vayan aclimatando, acostumbrando a que se les dé ejercicio al trabajo, como todo. Correcto. En la vida. Correcto. Sí, gracias. Bueno, gracias a ti. En esta oportunidad quisiera hablar la parte del ánima, la parte del espíritu, y quisiera hablar sobre el temor. Estamos pasando, como todo el mundo sabe, por una situación bastante difícil y todos tenemos temor. Temor de la situación actual, qué pasará más adelante. Temor de que de dejar el trabajo, los que trabajan. Temor de que el costo de vida se vaya a incrementar un poco más y que ya no alcanzan las cosas. Temor a enfermedades, temor por último a la muerte. Cuando éramos chicos y teníamos temor, siempre buscábamos a papá, a la mamá, o los que tienen hermanos, al hermano mayor, o a la persona que te podía cubrir o te podría dar ese ánimo o esa defensa ante el temor. Ahora ya somos grandes. Y muchos se refugian en la cuestión. Si alguien puede cortar ese micrófono para poder. Muchos se refugian en el dinero. Los que tienen. Si pueden cortar. Hay una. Es el perrito para Hong Kong. Sí. O córtalos todos y después abrimos. Entonces, unos se refugian en el dinero, otros en el poder, otros, buscan la religión, otros buscan el yoga, otros buscan diferentes cosas que podría, pensando, que podría defenderlos del temor. Yo toda mi vida he analizado esto, he estado en innumerables campeonatos, vistiendo la roja y blanca, y aunque ustedes no crean, desde el primero hasta el último, tuve ese nerviosismo y ese temor de fracasar. Y tenía que apoyarme en algo. Por supuesto, yo me apoyaba en los ejercicios que antes hacía, el entrenamiento, me apoyaba en todas las cosas, y de repente siempre había alguna cosita que, si salto con esta zapatilla, de repente es mejor, o si salto con la otra, como un ícono, ¿no? Por ahí alguien tenía la patita de conejo, por ahí, y todas estas cosas. Pero conforme he ido viviendo, y siempre, el temor siempre está. Pero, ¿qué sucede? Si uno busca a la persona, o la entidad, o el que sí puede quitarle el temor, entonces la cosa camina mucho mejor. Nos da confianza de vivir, confianza de que nuestra vida aquí en esta tierra es de paso. Todos sabemos eso. Como siempre digo, el 100% de los que nacemos morimos. Esa es la estadística más exacta que hay de todas las estadísticas. El 100% de los que nacen mueren. Entonces, pero en el transcurso de la vida, ¿qué podemos hacer? En la Biblia, y no es casualidad, 365 veces dice, habla del temor. Y Dios dice, no temas, no temas, 365 veces. Como decir, te tengo un no temas por cada día. Un no temas para el lunes, para el martes, para el miércoles, para este mes, para este año, uno por cada día. Pero, ¿cómo se puede conseguir eso? Porque pensándolo bien, dice, sí, pues dice ahí, pero ¿cómo lo consigo? Hay varios versículos en la Biblia y varios dichos de Dios hacia los profetas y hacia los hombres
en los cuales dice cómo él nos puede amparar. Y para que lo anoten y cuando puedan lo lean en el Salmo 91. En el Salmo 91 dice así, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Si nos apropiamos de estas palabras, pero ¿cómo te apropias de estas palabras? Creyendo en ese Dios. Porque cuando tú confías en alguien, crees que ese alguien es el que te va a cuidar, te va a custodiar, te va a dar la medicina, te va a dar lo que sea. Estoy hablando de niños. Y de adultos también, ¿no? En la enfermedad que tuve, yo no confiaba ni en el doctor ni la enfermera, sino en mi esposa que estaba cerca de mí. Siempre confiaba en ella. Entonces, hay que confiar en Dios. Él es el único que puede darnos la fuerza para quitarnos el temor. Y ¿por qué confiar en Dios? Porque Él es el dueño de la vida y de la muerte. O sea, en esta vida tanto confiamos en Él, en vida, y después también en el más allá confiamos también en Él. Hay muchas personas que son ateos o agnósticos y da mucha pena porque ellos no tienen en quién confiar. O confían solamente en las personas que ven, las personas vivas. Pero un consejo, ¿no? Aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y que Dios mismo, el Dios de gloria, nos cuide, nos ampare en esta terrible enfermedad. Yo en mis oraciones están todos los del grifo, a veces nombre por nombre, a veces no conozco a muchos, digamos, en la hora en la que están entrando muchos exalumnos y personas, damas, y también las pongo en oración en incógnito, porque no conozco los nombres. Pero oremos los unos por los otros. El Dios de amor nos va a fortalecer, y también acuérdense que el perfecto amor echa afuera el temor. Permítanme una oración. Padre nuestro, te doy gracias por cada persona aquí presente. Te pido, Señor, que los bendigas, que si hay alguna necesidad, que tú la suplas. Y también, Señor, te pedimos en conjunto por nuestra patria, por esta pandemia, Señor, tan terrible, que nos limita en muchas cosas. Pero confiamos en ti, Señor, que bravo en el más plazo, en el breve plazo, Señor, tú puedas quitarlo y que podamos estar tranquilos, podamos estar también cuidando a los nuestros. Y también, Señor, provee las cosas, ya que el trabajo está escaso y también, Señor, muchas empresas están quebrando. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, con esa responsabilidad que tenemos como los padres de familia, las madres de familia, para poder estar, Señor, en paz con tanto con el prójimo como contigo mismo. Gracias por el amor que tú nos das y te pedimos tus cuidados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes abrir los micrófonos. Están cerrados. Gracias, Alberto. Bendiciones para todos. A ustedes. Cada uno.